levadura y leche. Y leche. Leche. Además, le vamos a incorporar agua, que es idealmente agua lluvia o agua sin cloro. Uh-huh. Y le vamos a adicionar carbón vegetal. Esto más el guano de corral que tenemos allá y una carretilla de tierra. Por eso la buscamos en el mundo. Con eso vamos a hacer la mezcla para preparar este abono orgánico llamado bocache. Esto está en vivo. Hay que reactivarlo solamente adicionándole un medio líquido, porque esto viene liofilizado, seco. Uh-huh. Y algo de energía, que en este caso la vamos a aportar con la azúcar. Y también vamos a darle un poco de leche, que todos dicen que es el perfecto caldo de cultivo para cualquier microorganismo como los hongos. Uno deja una taza de leche por ahí y poquito rato ya se llena de microorganismos, ¿cierto? Y se notan los hongos. Un abono, no es un fertilizante, es un abono orgánico que se realiza con puros elementos naturales de origen biológico y también mineral. Por eso tenemos acá la ceniza. La ceniza que aporta potasio, aporta calcio también y algunos otros minerales. Y vamos a tener la tierra común, que también va a aportar algunas arcillas y algunos minerales. Y también una fuente de inóculo. ¿Qué quiere decir inóculo? Que trae hartos microorganismos. Aquí nosotros vamos a hacer una tremenda comida de fin de año para microorganismos, un tremendo asado, donde le vamos a dar azúcar, le vamos a dar afrecho, le vamos a dar materia orgánica que está aquí en el guano, le vamos a dar leche para que ellos tengan harto alimento y se multipliquen y se desarrollen y empiecen a crecer, a proliferar, a generar subproductos de esos microorganismos, que son algunos exudados que las plantas los asimilan súper bien y las ayudan para que sean más saludables. Entonces eso es lo que queremos armar, un cóctel de microorganismos, y adicionalmente a eso vamos a mejorar la calidad física del suelo, porque estos elementos como el afrechillo, el guano, el carbón vegetal van a ir a ayudar a mejorar la porosidad del suelo, la aireación, para que la planta pueda echar sus raíces con más facilidad, pueda mantener de mejor forma la humedad, el terreno se hace mucho más fácil de trabajar. Entonces son varios beneficios que trae este abono, que ahora vamos a proceder a confeccionar. Entonces tomamos la levadura y la empezamos a procesar, y se la echamos a la agüita sin cloro. La literatura dice 20 gramos, el mayor, no hay problema en ese sentido. Y eso es lo bueno de trabajar con elementos de origen orgánico, que los excesos no significan un problema. A esta levadura, a través del azúcar, puede ser miel, puede ser chancaca, puede ser melaza, que aquí no se conoce, pero es un subproducto del procesamiento del azúcar. Remolacha o de la caña de azúcar. Ahí sale un producto azucarado, un subproducto que es dulce, color oscuro, y se llama melaza. Si vamos a hacer una mención respecto a la leche idealmente debe ser usada, la leche fresca, natural, ordeñada al pie de la vaca, porque tiene mayor cantidad de microorganismos. Esta leche viene pasteurizada, pero igual nos va a aportar proteína y el sustrato necesario para que se desarrollen otros microorganismos. Así que también es favorable. Ahora, cabe mencionar que pudiera ser algo de pronto impactante para algunas personas que ven esto y dicen, bueno, ¿por qué están ocupando algunos alimentos para este experimento? Bueno, no es un experimento. Esta es una manera ancestral de hacer fertilizantes, de hacer abono. Lo usaban los japoneses, que es de donde viene esta tecnología, el bokashi se llama. Y aquí nosotros estamos haciendo un bio preparado para producir fertilidad
que va a ir dirigida hacia la huerta, y en la huerta esperamos nosotros cosechar alimento. Así que no es que estemos tirando este producto, esta leche, no es que se vaya a perder, sino que sigue en el sistema, en el circuito de producción de alimento. Estamos acá en el sector de Laguna Pulul, en el macro sector San Javier, en la comuna de Curaco de Vélez, en el predio de nuestro usuario don Simón Ruiz junto a su familia. Son usuarios del programa de desarrollo territorial indígena PDTI de la comuna, y en esta oportunidad estamos ejecutando otra acción dentro del plan de trabajo para esta temporada, que consiste en el mejoramiento de suelo a través de técnicas agroecológicas. Una de ellas es una muy conocida a nivel internacional, y no solo muy conocida sino muy antigua. La cultura japonesa ya hace muchos años fue quien desarrolló esta tecnología campesina que se llama bokashi, que en la traducción de su lengua significa fermentado. Es un abono con productos orgánicos que es muy versátil, se puede adaptar a la realidad de cada territorio y consiste en ciertos principios agroecológicos fundamentales, los cuales son obtener una fermentación rápida con productos locales, una fermentación de tipo aeróbica para proveer un abono con alta cantidad de materia orgánica y muchos microorganismos para ir en el mejoramiento de la condición física, de la calidad física del suelo, pero no solo física, sino también química y microbiológica, adicionando al sitio de plantación miles de millones de microorganismos benéficos, los cuales interaccionan positivamente con las plantas. Eso es lo que nosotros buscamos. Ahora, en este caso particular, ocupamos guano de oveja de corral que disponía don Simón. Puede ser cualquier tipo de guano. Cada animal da ciertas propiedades a su estiércol. Las gallinas, por ejemplo, al no orinar, su guano es más alto en nitrógeno que la de un vacuno. Pero sí, todo sirve. Aporta materia orgánica el guano y también aporta muchos microorganismos y nitrógeno, principalmente, que es uno de los macronutrientes esenciales que necesitan las plantas para desarrollar todos sus tejidos verdes. Vemos cuando una planta está verde y frondosa, ahí vemos que está el nitrógeno haciendo su efecto, pero también está el fósforo y el potasio, que en este caso en el bokashi se los aportamos a través de la ceniza de madera, que la cernimos. Ahí tenemos a porciones de potasio y también de calcio y algunos otros elementos, y el calcio es el que interactúa en el terreno, bajando la acidez y haciendo un poco más disponible el fósforo para las plantas. Así que ahí ya tenemos esa interacción positiva en donde aportamos los nutrientes NPK al cultivo. Pero no solo eso, sino que en este caso el afrechillo aporta materia orgánica y energía también con sus carbohidratos, porque no solamente viene la paja, sino que también viene harto del almidón, del trigo, lo que hace que sea un buen sustrato para los microorganismos. Ahora, como catalizadores, significa catalizador como un interruptor que le da un chispazo de energía al sistema, nosotros le adicionamos leche, que aporta proteína y también algunos microorganismos del género lactobacilos, y levadura, que son microorganismos, son hongos que nos ayudan a dar este empujón inicial para que nuestro abono orgánico empiece a subir rápidamente de temperatura. Y azúcar, la azúcar es la que le da
la energía primaria a estos microorganismos que ya están en el bocachi para que se multipliquen rápidamente. También le adicionamos carbón vegetal molido, que tiene propiedades físicas muy interesantes, nos ayuda a retener el agua y a mejorar la porosidad del suelo. Y por supuesto el agua sin cloro, que nos va a servir para hidratar toda esta mezcla y para darle las condiciones de vida apropiadas a los microorganismos para que se desplacen dentro de todo el fermentado y puedan producir fácilmente sus exudados, que son compuestos que se movilizan bastante bien en ambientes con agua disponible. No queremos que encharque porque necesitamos que haya oxígeno en la mezcla, así que la humedad debe ser bien controlada durante todo el proceso. Eso a grandes rasgos respecto a los materiales y la importancia de cada uno de ellos. El procedimiento es, se realiza la mezcla, ¿cierto? Se inocula el afrechillo con el guano y la tierra, una carretillada de tierra también, porque la tierra aporta minerales y también aporta con sus arcillas, que son coloides que interaccionan súper bien con algunos minerales que necesitamos como el fósforo. Y esta carretilla de tierra aporta microorganismos y también nos ayuda a aumentar el volumen de nuestro producto final, bajando los costos de producción. Todos esos elementos se mezclan muy bien y se van humedeciendo con la leche, el agua y el azúcar, y también con agua sin cloro hasta llegar al nivel de humedad que nosotros necesitamos. La verdad que, si bien es cierto, teníamos conocimiento teórico, digamos, pero no lo habíamos llevado a la práctica. Y ahora con la asesoría de don Juan Cereceda, cierto, el técnico de PTI, hoy día lo pudimos llevar a cabo. Viendo también lo fácil, digamos, que resulta la preparación de este abono orgánico y que los ingredientes están al alcance de la mano. Y también para mejorar el suelo, ¿cierto? La tierra, para los almácigos, para las plantaciones que nosotros como familia, digamos, ya hace un tiempo no utilizamos estos líquidos para el pasto, ni nada de esas cuestiones porque matan el terreno, matan las vitaminas que tiene el terreno, ¿cierto? Y en el fondo se va contaminando y nosotros mismos consumimos esos alimentos que contaminan la tierra. Así que estamos agradecidos de don Juan, del programa, de poder llevar a cabo este primer, digamos, abono y ya creyendo que vamos a seguir fabricándolo para poder seguir mejorando el terreno, la tierra, para una mejor producción y un mejor, para que las plantas, ¿cierto?, crezcan con un distinto sabor. Hace dos semanas aprox vinimos a hacer el establecimiento de un camellón, una almaciguera de hortalizas de hoja. En este caso tenemos lechugas de la variedad Grand Rapid, que son estas hileras, y espinacas. Las establecimos acá con un poco de turba, ahí se ve también el color. Preparamos este suelo con guano rojo, ¿cierto? Guano rojo le echamos y con la protección adecuada. Ahora esperamos que estas plantas se desarrollen un poco más, llegando a las 3-4 hojas verdaderas para poder trasplantarlas en otros sectores del campo, y la idea es que ocupemos todos los fertilizantes, especialmente el bocachi que acabamos de confeccionar.